Llega la tercera parte de los animes más esperados para el 2024. Comenzamos desde una aventura de horror con Lovecraft y su universo, pasando por personajes de Disney, enfrentándose entre sí, al vivo estilo anime, terminando con el calvo más amado de todos. Todo esto y mucho más en los más esperados del 2024, parte 3. Saludos a los Super Thanks del mes, Nahuel Inga y a nuestros miembros del canal, Juan Manuel Flores, Esteban Rojas, Comandante Raven, y a los nuevos, Diego González y a Dylan Burgos. Gracias por el apoyo y comenzamos. Iniciamos con los siguientes títulos y lo hacemos con Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix. Una de las muchas adaptaciones de videojuegos en camino a Netflix es esta fantástica obra, una nueva serie de seis episodios de Adi Shankar, productor de las adaptaciones de Castlevania. Blood Dragon comenzó como un complemento de DLC para Far Cry 3 lanzado en el año 2013, obtuvo críticas muy positivas y fue notablemente diferente al juego principal, luciendo una estética de los años 80 impregnada de neón y un entorno futurista. Ahora, Netflix nos presenta esta adaptación animada con todos esos elementos. La serie está ambientada en un antiguo Estados Unidos en 1992, llamado ahora Eden, en una tecnocracia gobernada por la propaganda y la corrupción. El supersoldado Dove Laserhawk Acaba de ser traicionado por el amor de su vida y encerrado en la prisión de máxima seguridad de Den Supermax. Ahora debe liderar a un equipo de marginados rebeldes en misiones encubiertas arriesgadas para sobrevivir. Sin duda, una propuesta que luce fascinante con un toque similar a lo que nos presentó Trigger con Cyberpunk H-Runner el año pasado. Continuamos con el universo de Fake y lo hacemos con Fake Strange Fake. Luego del exitoso episodio especial se confirma una adaptación animada que extenderá de mejor manera todo lo que ocurre en Fake Strange Fake. Una nueva ruta que ocurre en Estados Unidos en una ciudad llamada Snowfield, donde todo sale completamente diferente con la falta de uno de los servants y la aparición de nuevos personajes que alterarán la forma de presentar esta batalla del Santo Grial. La ciudad se convierte en un campo de batalla donde humanos y héroes se enfrentan en una mascarada de engaños y locura. Unnamed Memory, la historia sigue a Oscar, quien busca el poder de la bruja de la luna azul para romper la maldición que amenaza con matar a cualquier mujer que tome como esposa. Sin embargo, al conocer a Tinasha y descubrir su verdadera fuerza, Oscar propone que ella se convierta en su nueva esposa. Esta serie promete explorar temas de poder, sacrificio y secretos oscuros, que seguramente añadirán profundidad a la narrativa, con un enfoque en la relación entre Oscar y Tinasha. El relato parece estar listo para desafiar las convenciones y sumergir al espectador en un mundo de magia y misterio. Tensei Kisoku, Kantei Skill de Nariagaru. En un mundo de nobleza corrupta y revueltas frecuentes donde la nobleza se fortifica para una guerra inminente, Ars Luvent. Un hombre renacido, con la habilidad única de evaluación, se embarca en la misión de reclutar a individuos excepcionales para enfrentar la inminente guerra. Unidos por su deseo de cambiar el destino de su tierra, un variado grupo de personajes lo respalda en su búsqueda de crear el territorio más poderoso y libre. Una obra al vivo estilo de Code Keys está por llegar. Disney Twisted Wonderland, un anime al vivo estilo de Record of Ragnarok, pero con personajes de los clásicos cuentos de Disney. Sí, en esta obra japonesa, en asociación con Disney, veremos a una serie de personajes con avatares relacionados a los personajes más resaltantes de los cuentos de Disney enfrentándose los unos a los otros y mostrando las habilidades que caracterizan a sus personajes dentro de sus cuentos. La historia está inspirada en un videojuego móvil del mismo nombre. La serie anime es una producción original para Disney Plus y verá la luz este 2024. Spice and Wolf: Merchant Meets the Wise Wolf. El estudio Passion viene con una adaptación de Spice and Wolf, el anime de la chica mitad lobo con el título que acabo de mencionar. Así que prepárense los amantes de los furros para este increíble viaje de amor y mercadeo. Holo, la deidad Lova y Craft Lawrence, un mercader hábil, forman una alianza improbable mientras buscan oportunidades económicas en un mundo en constante cambio. A medida que sus viajes se revelan más que solo comercio, su relación se desarrolla en formas sorprendentes que desafían sus objetivos iniciales. Si has llegado hasta aquí, no olvides dejarnos un like en el video para seguir trayéndote contenido como este, relacionado al mundo anime. Ahora pasamos a todas las continuaciones que veremos a lo largo del 2024. Comenzamos con Sky Infinity segunda temporada. El anime de carreras de patinaje clandestino que combina el Shonen Ai con toques de humor y elocuencias y con unas escenas frenéticas en la noche en todo Japón, está de vuelta junto al dúo que todos y todas chipean constantemente. Reiki vuelve para enamorarnos del skate callejero extremo en la segunda temporada de Skate Infinity. Beatstarts Final Season está de vuelta con su temporada final realizado por el estudio de animación Orange en este mundo de animales antropomórficos lleno de misterios, romances y estudiantes de teatro. Recordemos que en la segunda temporada no se pudo apreciar la relación entre Legoshi y Haru, pero que al final de la temporada, Haru le advierte a Legoshi que encontrará otro novio si él no lo hace, tomar una decisión sobre salir con ella, así que veremos cómo terminará todo esto. Trigon Stampede kankei's Gen, como su título lo indica es el arco final de "trigon stampede", donde concluirá el viaje de bach y su hermano, enfrentados por ideales tan diferentes pero conectados de corazón. En este nuevo arco se introducirán personajes que habían sido descartados en la primera parte e incluidos en la adaptación de los años 90, y mostrando ese final verdadero de esta obra que mezcla western con ciencia ficción en un mundo colapsado por falta de recursos, con ese increíble 3D CGI, el único hasta ahora que puedo disfrutar y que sinceramente lo han hecho demasiado bien. Felicidades al estudio Orange por tan magnífico trabajo. La aventura de Saitama está devuelta una vez más en One Punch Man, temporada 3, y el enfrentamiento final contra Garo está más cerca. Que nunca, y se espera ver su increíble batalla en esta tercera temporada de One Punch Man. Volvemos a la vida cotidiana del calvo favorito de todos, aunque estamos a la espera de una mejor temporada, comparación de la segunda que decepcionó un poco con las limitaciones que tuvo el estudio en las secuencias que estaban muy por debajo de lo que Madhouse hizo con la primera temporada. Pero bueno, es que Madhouse también dejó la vara demasiado alta para otros estudios. Jojo Senki segunda temporada. Tanya de Evil regresa con una nueva temporada que fue pospuesta en el año 2023 y que su nueva fecha de presentación es para este 2024, regresando la pequeña quien reencarnó en un mundo de magia bélico lleno de guerras y conflictos y la pequeña pero autoritaria mayor de Gurechaf intenta poner en tela de juicio las decisiones del mismísimo creador. Apariencia, segunda temporada, también conocido como kissing La serie de animación coreana está de regreso con su segunda temporada, donde nuevos retos y secretos se revelarán. Es probable que sean ocho nuevos episodios y nuevos retos se le presentarán. A nuestro personaje principal, Par Hyun-sok, que está de vuelta mientras trabaja de noche como cajero en una tienda en su forma real. Gordo y bastante feo. Mientras que en el día cambia de cuerpo por un apuesto y espectacular chico que tiene enamorado a todos a su alrededor. El final de una era está llegando a su punto climático en la séptima temporada de Boku no Hero Academia. Nuevos misterios y secretos se revelarán ante Deku y sus motivaciones como poseedor del One for All. Nuevos enfrentamientos deberán lidiar nuestros héroes de la UA, Midoriya, Todoroki y Bakugo. ¿Qué les deparará a nuestros personajes y por supuesto los grandes villanos de esta serie? Conócelo en este arco que es el que inicia el gran final de Boku no Hero Academia. Visita radioanimex.com, una radio anime online donde puedes escuchar las canciones de tus series favoritas. Además, el portal web cuenta con noticias de interés actualizadas. Corre ya y visita radioanimex.com. Los enlaces los encuentras acá abajo en la descripción. Fire Force, tercera temporada. Los bomberos con habilidades de combustión espontánea están de vuelta en esta serie. Siendo esta la temporada final, o al menos eso es lo que yo creo, ya que su obra original terminó, David Productions se prepara para traernos el cierre definitivo de esta obra llevada por el creador de Soul Leader, siendo esta serie una precuela total del universo de Soul Leader. ¿Cómo se conectarán ambos mundos? Lo conoceremos en esta última temporada. No olvides dejar tu super like y si gustas, también puedes dejarnos un super thanks como donación al canal dando clic en el botón de gracias debajo del video. Seguimos y ahora lo hacemos con Jigokuraku segunda temporada, también conocido como Hell's Paradise. Kavimaru regresa aquí en esta segunda parte, donde pretende mostrarnos mucha más acción, escenas sangrientas, mucho más drama y fuego por doquier, porque esta antorcha humana no parará hasta lograr su objetivo y así poder recuperar a su amada esposa. Car Captor Sakura. Clear Car Hen, Soku Hen, la segunda parte del arco final de Car Capture Sakura Clear Car Hen, llega de la mano del estudio de animación Madhouse para este año 2024. Luego de varios años a la espera de una continuación, ya la obra original llegó a su fin y con ello la adaptación de la parte final. ¿Estás preparado para más cartas, Clau? Déjamelo saber en los comentarios. Conocido como Fire Hunter, continuamos con este mundo lleno de calamidades en su segunda temporada. Historias antológicas que se interconectan con un estilo de animación muy característico y sombrío de fantasía oscura. La trama sigue la historia de un joven cazador de fuego cuyo objetivo es proteger a la humanidad de las fuerzas oscuras que amenazan consumir al mundo en el caos, en un universo lleno de criaturas sobrenaturales y batallas emocionantes. Bleach, Thousand Years Blood War, parte 3. Ichigo Kurosaki continúa en la tercera parte de Bleach. En la guerra de los mil años, luego de revelarse nuevos enfrentamientos y ver escenas inéditas y momentos originales del anime. En esta tercera parte comenzará el inicio del gran final de la obra de Tite Kubo y el enfrentamiento final entre Ichigo y iWatch. Ahora pasamos al segmento de películas que veremos a lo largo del 2024 en esta tercera parte y lo hacemos con Osama Ranking, la película. Una película recopilatoria del viaje de Boy y se avecina con escenas inéditas y momentos únicos que no pudimos apreciar en la adaptación animada de Osama Ranking traído por el estudio de animación Weird Studio, mientras hacen tiempo para la segunda temporada de la historia. Mignon, una obra pensada para las Fugoshis y la comunidad LGBT, y todos aquellos que son amantes del boy-love. Mignon es un anime BL original de Corea del Sur. La animación sigue una historia compleja y emocionante llena de drama y deseos. Gira en torno a un boxeador llamado Mignon y a un doctor vampiro llamado Jongo-hu. Quienes encuentran consuelo en la presencia del otro a través de un romance agresivo y apasionado. Así que prepárense para una dosis de éxtasis masculina. O oh, tal vez no. Ahora pasamos a un relato de Lovecraft, hecho anime. La película anime se llama Nike and Pete: Climb the Mountain of Magnus. Una película inspirada en las montañas de la locura del universo de HP Lovecraft, donde un grupo de exploradores viajarán a la cima de una montaña nunca antes escalada y conocerán los terribles horrores cósmicos que los llevará a la locura. El estreno de la película espera llegar en algún momento del año 2024, dado que esta película ha tenido un crowdfunding a lo largo de los últimos meses, y podremos verla en cines japoneses y por supuesto posteriormente en el resto del mundo. Una cuarta y aparentemente última película basada en My Hero Academia está por llegar. Una nueva historia original que de alguna forma tendrá relación con la continuidad del anime, pero que seguiría siendo una obra que se puede apreciar sin tener un contexto de la serie. Su estreno está previsto para algún momento de 2024, no tenemos más información relacionada a ella, así que está muy atento a nuestros próximos videos acá en el canal. Blue Lock, Episode Nagi, la película. Blue Lock también llega con un primer largometraje basado en el manga One Shot, episodio Nagi. Esta película sirve como un spin-off teniendo como protagonista a Seishiro Nagi, película que servirá de antesala para la segunda temporada del anime. Es toda la información que manejamos en este momento. Bloody Escape, Jigoku no Tosugeki. Después de ser sometido a experimentos humanos, Kisaragi se convierte en un cyborg y se ve presionado por varias organizaciones: un convento de vampiros inmortales con el objetivo de conquistar Tokio, una orden de caballeros inmortales y un grupo de yakuza jurando venganza a la muerte de su líder. Kisaragi tendrá que usar su cuerpo cyborg y su sangre única Junto con cualquier otra cosa que tenga a mano para lograr su gran escape. La película está bajo la dirección del estudio de animación Polygon Pictures, por lo que estará realizada en completo 3D CGI, y su atmósfera es una mezcla entre Blaine y Guns. Así que veremos una dosis de acción y muchos efectos especiales con esta película. Made in no Gen. Una nueva película animada de Made in Abyss llega como continuidad de la segunda temporada. No tenemos información aún de qué tratará, solo sabemos que sigue a cargo del estudio de animación Quimera Citrus y que probablemente sea una continuidad directa de la segunda temporada. Cerramos esta tercera parte de los estrenos de anime para el 2024. Activa la campana de notificaciones para que recibas un aviso de los próximos videos. No sabemos si esta pueda ser la última parte, es probable que se sume una cuarta parte antes de comenzar el próximo año. Así que muy atento acá al canal, si aún no ves nuestros videos anteriores te los dejo acá abajo en la descripción y al final del video. Suscríbete al canal, saludos a nuestros Patreoners que puedes ver ahora mismo en pantalla, muchas gracias por su apoyo, nos vemos en un próximo video.